Diariamente Manuel Jiménez divide su tiempo entre el estudio y el trabajo, pero cuando sufre de un dolor, tiene que decidir si realmente necesita ver a un doctor. Dependiendo qué tanto es el dolor, porque si es algo serio, bueno, es claro, tengo que ir al hospital, pero a veces la pienso por la razón que si voy al hospital, los cargos serían más de $1,000, yo no gano eso. Hace unos meses este dreamer protegido por DACA sufrió una lesión seria de la rodilla, la que no tuvo más remedio que atenderse como pudo. Pensé en los costos de la clínica, del hospital, los costos de hablar con el doctor, decidí no ir. Entonces lo que fui a hacer, fui al sobador para que me sobaran la pierna y bueno, oré y ojalá que se me compusiera. ¿Cuánto te costó el sobador? Unos $50. Pero a partir del próximo 1 de enero de 2020, Manuel podrá recibir la cobertura del Seguro Médico Estatal de California, conocido como Medicaid. La gran mayoría de inmigrantes están trabajando, por lo tanto, queremos asegurarnos de que estos trabajadores estén saludables. No other state in America. Este martes el gobernador Gavin Newsom firmó la ley que convirtió a California en el primer estado del país que ofrece el seguro médico gratuito a los indocumentados de entre 19 y 25 años de edad, que tengan ingresos por debajo del nivel de pobreza, menos de $12,490 anuales. Todos los inmigrantes, con papeles y sin papeles, pagan impuestos. Por lo tanto, ellos están utilizando su propio dinero para su cuidado de salud. Bajo este plan se tiene estimado que 90,000 jóvenes de entre 19 y 25 años habrán de recibir la asistencia médica a un costo de $90 millones. Lo que se señala es mucho más barato que pagar por la asistencia en las salas de emergencia. Para Manuel, la noticia le abre una nueva esperanza para reponerse de su rodilla. Iría a una clínica para que me hagan los chequeos adecuados. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.